Bueno, compañeros, ¿qué tal? Hoy estamos de nuevo en el campo con Jesús, que ya lo conocéis de Soloñaja, ¿eh? ¿Qué pasa, Jesús? Buenas. Y hoy venimos con Paco, que lo acabamos de conocer, el primer vídeo en el que aparece, que es un amigo, y el que va a cazar hoy. Paco, preséntate si quieres. Buenas, yo soy Paco y hoy pues vamos a gastar un precinto de cabra montesa por daño ocasionado al olivar. Y bueno, a ver si tenemos suerte y a ver lo que podemos hacer. Pues sí, hemos estado, como habréis visto, hemos empezado a andar al amanecer, a las 7, 8 de la mañana hemos empezado a andar. He podido grabar algunas cosillas, hemos estado viendo algunas cabras, hemos visto también algunas ciervas. Y entonces, bueno, el objetivo de hoy era matar a una cabra, una hembra, por daño. Y hemos estado localizando algunas hembras, que esta tarde vamos a ir a por ellas, que yo creo que las tenemos más o menos localizadas en una zona de olivo. Y Jesús, a ver, cuéntanos por qué vamos a matar a una cabra, porque aquí, bueno, por cierto, estamos en la sierra, en Sierra Mágina, en Jaén. ¿Vale? Una zona aquí que en un coto que tenemos unos precintos que han estado sorteando. Y bueno, cuéntanos, Jesús, ¿por qué vamos a cazar? Bueno, pues en este caso vamos a hacer una caza de gestión, porque por esta zona hay mucha cabra montés y bueno, no tiene depredador alguno, no tiene caza. De momento no, este tipo de caza en esta zona no es una caza por aprovechamiento cinegético, sino más bien por daño. Y bueno, aquí tantísimo olivares de pequeño tamaño, aumenta la población de cabra. Y al final lo que acaban sufriendo es las plantaciones de pequeño Hemos tamaño que se visto lo acaban comiendo. algunas estacas que estaban ya apuradas por las cabras, y entonces, eso. Ahora, como digo, hemos estado viendo algunas a 300, 400 metros, pero no merecía la pena arriesgarse a tirarlas porque era muy incómodo el sitio. Y hemos visto una pelota de cabra ya en una zona de olivos, que además vendría muy bien quitarlas de allí para asustarlas. Y entonces, nada, luego en un rato iremos a por ellas, que yo creo que no será muy complicado dar con ellas, porque según me ha estado diciendo Jesús y según me ha dicho Paco, también suelen estar siempre en la misma zona. Así que nada, vamos a ver si las vemos y damos con ellas. Venga, vámonos. Thank you.
tiro. Buen tiro, buen tiro. Sí, que... Buena. Buen tiro. Bien. Bien, bien. Bien, conseguido. Qué bueno. Paco, enhorabuena. Gracias. Tiro perfecto. Bueno, pues ya estamos aquí con la cabra. La verdad que muy bonita. Ha sido un lance espectacular aquí con Jesús y con Paco. Hemos echado un día, la verdad, que estupendo. Y Paco, cuéntanos a ver, bueno, el rifle con el que tira y cómo ha sido el lance y eso. Bueno, pues lo primero, mi rifle con el que cazo todo tipo de modalidad. Un X-Ball, un Brownie X-Ball, un 30-06, y la verdad que estoy muy contento con él. Y con un visor, un Delta Titanium HD, que la verdad que es una maravilla. El lance ha sido precioso porque desde unos 300 metros la estamos viendo. Hemos tenido que hacer una entrada para situarnos a unos 150, 175 metros. Y la verdad que guapísimo, la verdad. Está muy bien, sí. Además hemos visto otros machos. Hemos tenido que seleccionar con mucho cuidado porque eran muy pequeños también. Así es. Y hemos aceptado. Así que nada, hemos pasado muy bien con Jesús de Soloña Jaén, que ya lo conocéis, y con Paco, que lo habéis conocido hoy. Hemos hecho una tarde estupenda. Un poco de aire sí que ha hecho, pero ya se ha cortado, la verdad. Y nada, ahora vamos a preparar la cabra, que nos la vamos a llevar, según me habéis dicho. Y nada, hemos hecho gestión, que es de lo que se trataba hoy. Ya de hecho, habéis visto que hemos estado por los olivos, que tienen muchos daños por las cabras, y es el objetivo de este tipo de caza en cuestión. Así que nada, gestión hecha y este que nos llevamos para casa. Venga. Bueno, pues ahí poniéndole el precinto, que no falte, por gestión. Sí, está quitado. Tú que te has puesto en medio. Y ya está. Y ahora para casa, ¿no? Para casa.